Hablamos con Moisés de Hoyo, presidente del Club Voleibol Fuente y organizador de este torneo 3x3 Voleibol en verano 2018, Fuente de Andalucía. 47 equipos, más de 170 jugadores. Supongo que con esos números, las valoraciones y las sensaciones positivas, ¿no? Sí, bueno, cierto que hemos aumentado un poquito el número de equipos con respecto al año pasado. Me parece que el año pasado fueron 41 o 42, este año han sido 46, están siendo 46. La verdad que bien. Ha habido bastante aceptación. También es cierto que como no hemos tenido el waterpolo, pues a lo mejor la gente ha pensado, la única oportunidad que tenemos de jugar un poco a voleibol este año es esta. Así que muy contento por ese tema. Moisés, los buenos resultados obtenidos y la apuesta por el voleibol en los últimos años puede estar ayudando a que también torneos como este, oye, pues tengan esta gran participación y aceptación. Bueno, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros esto lo hacemos por tener presencia en la calle, por darle oportunidad a los aficionados también de conectar con el voleibol y que mantengan un poco ese lazo de unión con nuestro deporte. Todo suma. Si luego los chavales lo ven como algo habitual, pues también se apuntan a las actividades del club y por tanto tenemos más niños. Podemos seguir trabajando con ellos. Summer Volley, un verano desde el Club Voleibol Fuente dedicado, bueno, porque no solamente son los torneos, sino también la escuela de verano. Habéis planificado un periodo estival, vacacional, para que los jóvenes disfruten y aprendan y se acerquen al mundo del voleibol, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es que en vez de hacer un descanso activo cada uno por su lado, nosotros planificamos ese descanso activo de forma que haya actividades de no alta intensidad, pero sí de participación, de diversión y que al fin y al cabo mantengan el ritmo un poco durante todo el verano. Cerramos escuela de verano el lunes día 13 con una jornada en piscina, con colchoneta que terminan en la piscina, piragua, volei agua, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya solo nos quedaría el torneo de voleibol playa familiar, que esperemos que tenga aceptación para primero de septiembre. El día 3 de septiembre iniciamos ya la nueva temporada. Bueno, vamos a aprovechar para cerrar, que estamos en los medios de comunicación. ¿Qué mensaje le mandamos primero a todos aquellos que han participado, que están participando en este torneo y en las actividades de verano del vóley? Y a los que no lo hayan hecho, si tienes ahí algún mensaje de ánimo para que se apunten y disfruten del mundo del voleibol. Bueno, en principio esto no es un deporte exigente cuando no es de alta competición. Entonces, es un deporte que se adapta a cualquier edad, a cualquier nivel. Cuando hagamos, por ejemplo, lo que vamos a hacer en el polideportivo, vamos a jugar en hierba, en agua, en arena. O sea, es un deporte que tiene bastante facilidad a la hora de que la gente pueda participar. Decir que el comportamiento de los chavales, el cumplimiento de los horarios durante todo esto, con aproximadamente 90 partidos que se van a jugar entre los dos días, es espectacular. Se están cumpliendo las normas de la organización perfectamente y darle las gracias a todo el mundo. ¿Y qué te está pareciendo este torneo? Pues que es muy divertido jugar aquí en la calle con los amigos. Que lo importante es no ganar, es jugar con los amigos y divertirse. Comenzamos. Bueno, un montón de equipos, mucha competitividad. Supongo que pasátelo bien haciendo deporte, ¿no? Sí, la competitividad es lo mejor, porque jugar cuando se tiene que ganar algo es cuando mejor juegas. Oye, ¿qué le decimos a todos a todos tus compañeros con los que has hecho deporte y a otros que se apunten a disfrutar del vóley? Pues que jueguen y que no se preocupen por ganar, que si juegas con los amigos es lo más divertido. ¿Qué te parece este torneo? ¿Cómo lo estás viendo? Pues la verdad es que me parece muy bien que se haga todos los años, porque además viene toda la gente del pueblo, viene a ver y se apuntan participantes que no suelen jugar a voleibol y está muy bien porque además en verano aquí hay poca cosa y está bien que se haga algo de deporte que reúna a la gente del pueblo. Oye, ¿y te parece interesante eso que sea deporte en la calle? La verdad es que sí, porque es algo totalmente nuevo. Yo he jugado playa, he jugado pista y he jugado césped, pero en la calle creo que es algo que solo se hace aquí en Fuente o que yo solo conozco de aquí de Fuente. Oye, siendo chica, muchas veces cuesta en deportes colectivos a ciertas edades que continúe el deporte femenino. ¿Cómo las animamos? ¿Cómo las motivamos a que hagan deporte?
Pues yo creo que deberían de empezar apuntándose a estos eventos así de base y que vayan viendo que es divertido, que haces buenas amigas con la gente y que te lo pasas bien. Y ya pues si quieren coger nivel, pues ya se apunten a entrenar y equipos de nivel. Hablamos con otro jugador, ¿qué te parece este torneo? Bueno, la verdad que muy bien, mi primera vez en este torneo, pero con buenas sensaciones, muy buen ambiente, la verdad que ningún mal rollo, aquí todo el mundo sigue como diría, como su transcurso, ¿sabes? Y nada, entusiasmado, pero otra cosa son los resultados. Deporte en la calle, en verano, oye, buenísimo esto, ¿no? Es buenísimo, en verano apetece más afuera que adentro. Lo malo que hoy no nos acompaña la temperatura, pero igualmente sin problema. ¿Qué os parece el torneo? Bien. ¿Te está gustando? Sí, no me he apuntado a tres categorías y él a cuatro. Muy bien, ¿hay nivel o no? ¿Qué tal? Sí, bueno, más o menos. Bueno, ¿y qué os parece hacer deporte en verano, en la calle? Qué bueno, ¿no? Sí, porque te despeja cuando te aburres y que es muy divertido, que aprendes mucho y todo. ¿Cómo anima a la gente a hacer deporte? ¿Cómo lo hacemos? Y si es boli, pues mejor, ¿no? Sí, porque te lo pasas bien, conoces a mucha gente, te haces amiga fuerte de mucha gente porque convive muchos días en los torneos, los partidos, en distintos sitios. Y además que practicas el deporte que te gusta. Sí, sí.